que de ahí de donde les mostré hasta la malla es el predio que compró el ingeniero Lavín. Ahora el manantial, no, allá se encuentran las bombas, allá está la caja de captación y la bomba que alimenta la Sierra del Gallego, pero el manantial está aquí. Ahorita nos vamos a meter a la cueva, para que vean que el agua va de aquí hacia allá. No puede venir el agua de allá para acá porque está de subida. El agua se está aquí, el manantial. Ahorita nos vamos a meter. Vamos a ver qué. ¿Es posible meternos por dentro a llegar a este punto? Yo ya me he metido por debajo del cerro hasta más o menos hasta el árbol aquel, que son como unos 30, 40 metros. Pero antes salía aquí el manantial, aquí brotaba. Por eso es que la constructora le puso este tapón, porque aquí salía el agua, aquí escurría. No salía allá, salía aquí. Entonces ahorita vamos a ver aquí la entrada de la cueva para que nos metamos para ver qué es lo que tiene acá. Oye, ¿cómo golpeé acá? A ver. ¿Tengo dos? Pero tres. A ver, ahí tengo. ¿Quiero que vayan de la cámara usted y tienen otro? ¿Para qué vamos a entrar todos? ¿Sí? ¿Qué? ¿No? Lo que no hay. Aquí está. Va a entrar usted al predio. Adentro del cerro y que va usted hacia la... Aquí me voy a meter, allá se ve la laguna del manantial, donde brota el manantial. Ahí ahorita vamos a meter ahí para que les enseñe yo dónde está la laguna y por dónde se va por debajo el canal que alimenta las bombas, pero se va por acá debajo. Entonces me meto y ya que si van a grabar que nos siga la cámara acá para cuando ya estemos más adentro. Ya. Está chingón porque sí se va a ver bien para dónde se va el agua. Ahí vamos, tras de usted, vamos. ¿Sabes qué? Aquí está el agua. No, pues vamos a meternos más para allá porque como está crecido. Mira, hasta acá llega la laguna ahorita, pero está crecido. ¿Sí me entiendes? Hasta acá llega el agua, mira. Ahí te voy a ver para que, mira. Hasta acá ya llega el agua, mira. Pero la laguna está más para adentro ahorita porque está crecido. Tiene mucha agua. Pero nos vamos a introducir más para allá. A ver quién es el que va a venir para acá para que vea, porque tienes que meter tú, el de la cámara, tienes que meter también más para acá. Dale. Mira, aquí es donde merito nace el agua, acá debajo de esta piedra. Fíjate abajo qué tanto tiene de hondo. Mira, aquí merito, esto es la laguna. Mira hasta dónde me da el agua. Me voy a pasar para acá para que puedas grabar bien. Mira, el agua nace de acá, mira. Viene de aquí, debajo de esta piedra. Mira, aquí tiene unas hasta como estalatitas, mira. ¿Ya viste? Acá. Sí. A ver si puedes ver. Ahora el agua sale de aquí, viene acá, sí, y se va para allá. Mira, a ver si puedes enfocar para allá. Si quieres calmar tantito, me meto con la lámpara. Mira, aquí nace el agua. A ver si pudieran. Mira, aquí debajo de esta piedra, ajá, sale el agua y se viene así y se va por este canal. Se va por este canal para allá, mira. A ver si pueden enfocar con la lámpara. Así al agua de tu lado derecho. Voy. Ahí, más o menos. Para allá, mira, es lo que yo les comentaba yo, que nace aquí en el predio que compró el ingeniero y se va para allá, mira, por este canal. Aquí se va para alimentar las bombas. A ver si me puedes pasar la lámpara aquella. Sale. Mira, ahí se ve cómo va corriendo el agua, mira, y se va por este canal. Aquí se va derecho para allá, como unos 40 metros o 50, y ahí se mete en un hoyo. Ahorita a ver si podemos llegar hasta allá porque está crecido. Mira, pero qué tanto tiene de alto, mira hasta dónde me das. Entonces esta es la lagunita, y de aquí nace y de aquí se va para allá. A ver si puedes enfocar para allá, mira. Ahorita vamos a darle continuidad allá adelante.